Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en el Skylanders, el Swap Force con Ricky Rex, ¿qué tal? Muy bien. Y ya se acerca el final, yo creo. Bueno, es bastante evidente, ya que en el último episodio derrotamos a la madre de Caos. Y ahora vamos a por Caos, al volcán de la erupción, que se ve que va a intentar ahí por las malas de últimas malignificar a todo el mundo cuando erupcione el volcán. Así que nada, tendremos que detenerle. No sé cuánto durará el episodio, pero después de eso haremos un episodio especial, evidentemente, de la isla de las ovejas y ya estará, ¿no? El swap. Y depende cómo veamos que guste, como siempre, dejar like y suscribiros si aún no estáis. Pues seguiremos subiendo el siguiente Skylanders, el Superchargers, que también lo tenemos. Y ya pensaremos si el Imaginators merece la pena, ¿no? El nuevo. Tranquilo, Skylander. Mi equipo lo ha convertido En en principio, un el Swap guardia de Force la está bastante guardia. guapo, ¿no? Podrás A ver el soportarlo, final. creo. Lo malo es comprar tantas No hay figuras. tiempo que perder. Caos Pues está bajo a intentando todo. malignificar todo el volcán. Debemos detenerlo. Eso es lo único. Bien, Skylander. Listo para la acción. Pero es un buen juego, realmente. No es que sea. Si solo tiene dos figuras, que solo puede estar 5 horas, por ejemplo. Son extras nada más, ¿no? De yo que sé, 5 minutos cada extra puede ser. Tampoco es mucho. ¿Sabes? Normalmente me gusta alejarme de las erupciones volcánicas, pero eso es cosa mía. ¡Y mía! ¡Date prisa! ¡Por supuesto! Señor Caos, creo que tenemos suficiente. ¡Tonterías! ¡No puedo arriesgarme! Hay que asegurarse de que este volcán esté totalmente malignificado antes de su erupción. Ya, sí, pero no sé muy bien si todo esto... ¡Silencio, Glamsex! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡La magia ya está empezando! ¿Es demasiado tarde? No, si los Skylanders tienen algo que decir al respecto. ¡Glamsex! ¡Añade el último trozo! Vaya. Vale. Siempre acaba mal este. ¡Sí! ¡Sí! Noto cómo la oscuridad fluye a través de mí. ¡Preparaos, inútiles! Para enfrentaros a un final horriblemente maligno a manos del super malvado Caos. Caos super malvado. Vale, esto pinta. Vaya error. Dale, dale. Va a perder las uñas. Ya. ¡Patéticos Skylanders! ¡Temed mis terroríficos pasos accionadores y letales! Debería tirar la jamás. ¡Preciosos deditos, no! A ver qué hace ahora. Flipa un poco. ¿Creéis que podéis detenerme? Pues voy a plantarme. Literalmente. ¿Habéis venido a detenerme? Es hora de tomar unos Skylanders de aperitivo. No es lo que tengo que hacer, ¿no? Un poco. ¡Qué asco! Necesito quitarme el mal sabor. ¡Golem de fuego! ¡Destruye a los Skylanders!
Menudo voz. De las super mandíbulas. Ese es el que mejor le tiende, ¿verdad? Vale. Estamos haciendo una limpieza vocal. Ese es el peor, tío. Deja de tirar balas dentro, tío. Lo que son. No puedes romperlo del todo. No, parece que por navitas tenemos que luchar. Ya va. Se me mete bajo tierra. No se me metía bajo tierra. Habéis cometido un error colosal, inútiles, colosal. Observad cómo mi majestuoso y malignificado cerebro hace que todos mis pensamientos malignos cobren vida. Volando voy. Glamsenks, limpia este desastre. Vaya. Ahora que darle al puto y mirar para activarlo. ¡Glamsenks! ¡Eres un inútil hasta en mi cabeza! ¡Secuaces! ¡Atacad a los Skylanders! ¡Es hora de servir unos trolls! No tengo vida, nada, tío. No tengo vida, tío. La verdad se está complicando mucho por eso, porque es larguísimo y sin vida. Y tenemos un montón de nivel. Vale, perfecto. Tenemos que destrozarlo, ¿no? A ver si te habíamos subido un poco el nivel cada vez que pasaba esto. No sé. ¡Más secuaces! ¡Sí! ¡No os puedo quitar la vista de encima! ¡Cíclopes, al ataque! Hay que darla a esa. Nos han dado vida no sé quién, pero... Un momento. Un momento. Ya, cuidado. Vale. Es una figura de oveja que te da vida. Le venía con el pack, así que...
la pregunta que ha pasado ahí. Va a subir nivel la vida. Ahora voy a invocar la cosa más despedida. Enseguida que uno esté rojo, la volvemos a poner, ¿no? Bien. Ahora hay que poner a ti. A ver, que hace que girar. No, no deja. Este juego lo deja. Lo mejor. Pero, bien. Bueno. Corre, corre tú. Ahora el otro. Lo paro. Y creo que ya. No. Vale, ya, vale. Al final hemos ganado porque teníamos 4. Cago en 2, tío. No sé si ha ganado o algo. ¿Qué es este artefacto? El mal es imparable. Bueno, tenemos que llegar hasta ahí. ¡Sentir el calor, Skylanders! ¡Sentidlo! No, qué mal. Creo que por eso no. Detrás de algo. No se puede escapar de caos. Vale, te obliga a tirar para atrás. ¿Te has perdido? ¡Te echaremos una mano! Es el momento perfecto, ¿no? He utilizado el todo y ya está. El tuyo pierde mucha vida, tío. Pero acá. Ya me voy a bajar, para que te cierre todo el mundo. ¡Soy el malignificador definitivo! ¡Corre, gente, tío! Vaya, o sea que hay que correr para que no nos tire patas del todo, ¿no? Ya, ya, ya. A ver cómo os enfrentáis a esto. Corred. Ah, difícil de naipes, ¿eh? Si no tienes a uno súper rápido. Tengo que tirar para atrás. Sí. No creo que llegue hasta aquí, ¿no? Vamos. Ya sois míos. Vale, no queda mucho, venga. Para atrás, para atrás, para atrás. Por aquí más o menos, por aquí. Por aquí más o menos. Ya. A ver, venga, venga, venga. Vale. Para atrás. Vale, saltar, ¿no? Me tira. Mira que ahí está el cañón. Atrás. Ahora hay que saltar, la verdad. Vamos. El ángulo es malísimo, tío. Corred, no sé si me queda mal. Vale. Yo te tendría que saltar. Vamos. Yo tengo mucha atrás, tío. Sentir el calor, Skylanders. Sentidlo. Venga. Ninguno es que eran derrotados, como que tampoco. Bueno. Por eso ponen eso, ¿no? O tienes que ponerlo así o así. ¡El volcán! ¡Los Skylanders lo han logrado! ¿En serio? O sea, naturalmente que sí. ¡Bum! Y lo conseguimos salvar. Esto, odio interrumpir, pero tenemos unos 100 años de magia embotellada bajo nuestros pies. Y por si no os acordáis, estamos dentro de un volcán activo. ¡Vamos! Mi nave está por aquí. En realidad atracamos por aquí. ¿Qué? Ah, ¡deprisa, Glamsengs! ¡Sácame de aquí! Ahora mismo, maestro. Señor, creo que tenemos un problema. ¡Un momento, Glamsengs! ¿Qué es esto? ¡Me siento diferente! ¡Atención!
atención, Skylands. Caos ha vuelto. Y esta vez es alto. Me va a cambiar, tío. Porque yo creo que va a ser... Nuevo, igual. Pues la magia, sí. Vuelve a estar a salvo. Hemos estado geniales. Y los Skylanders también. Claro, ha ayudado. Eso no hace falta decirlo. Siento que te hayas perdido tus vacaciones, Flynn. ¿Bromeas? Esto ha sido mucho mejor. He visto un enorme mono de piedra, hemos volado en pollos gigantes y vimos un espectáculo de marionetas malvadas. Y el volcán ha recargado toda la magia de Skylands. Ya, no creo que se pueda pedir más. ¡Mi sombrero volcán mágico! ¡Oh, perfecto! Esta sí que ha sido la aventura más alucinante de la historia. ¡Oh, sí! ¡Haced un poco de sitio! ¡Allá va! ¡Boom definitivo! Bien hecho, maestro del portal. Gracias a ti. Las islas rompenubes están a salvo y la magia ha vuelto a Skylands. Pero esto no es el final. Tu aventura con los Skylanders y con la Swap Force no ha hecho más que empezar. Y hasta aquí está... Este Skylanders es Swap Force. Lo dicho, traeremos el episodio entero de la isla, ¿no? También. De las ovejas, a ver de qué va. Sí. Y nada más, a ver si se pueden quitar. Bueno, jefe, lo conseguiste. ¡Boom! No solo has evitado que Caos conquistase Skylands, también has hecho muchos amigos nuevos en las Islas Rompenubes. Y ya sabes que eso es lo que importa, ¿no? El viaje, no el destino. Las personas a las que conoces por el camino. Gente increíble como yo que hacemos que todo valga la pena para otros como tú. ¿Entiendes lo que te digo, colega? Pero tu aventura no ha terminado. Hay muchas cosas por hacer aquí en la ciudad. Habla con todos y verás la cantidad de emociones que te esperan. ¡Cataboom! Cuando tengas un momento, no dejes de ir a ver a Willock para que te enseñe los desafíos del modo puntuación. ¡Lo has hecho muy bien, Skylander! ¡Te damos las gracias! Aquí tienes un regalo para celebrar la ocasión. Es una cosita llamada modo puntuación. Solo tienes que cargar un desafío e intentar superarlo con la mayor cantidad de puntos posible. Ganarás estrellas por completarlos. Cuanto más alta sea tu puntuación, más estrellas. O igual te gusta más una prueba de velocidad. Prueba los desafíos contra reloj de abril para divertirte a todos. Te dan estrellas de... Para el portal está bien que te vayan turnando. Y no tienes los personajes. Todos los personajes de otra forma. Sí. Es lo menos que puedo hacer por habernos salvado. Es bastante simple e ingenioso, como todo lo que hacen los elfos de hielo, claro. Se llama contrarreloj. Lo único que tienes que hacer es elegir una misión y completarla lo antes posible. Puedes ganar más estrellas si completas estos desafíos. Cuanto mejor corras, más estrellas ganarás. Desbloquear el modo puntuación en una estrella. Ya somos máster del portal 10. Y otra estrella para el contrarreloj. Podríamos... Yo qué sé. ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¿20? Casi, ¿no? Hay que dejarlo como al final. Sí. Si eso, si vemos qué tal, pues también lo haremos en el siguiente vídeo, ¿no? Sí, el próximo vídeo se comienza las ovejas. Sí, y haremos el modo, si vemos que es muy corto o cualquier cosa, y haremos los otros modos.
aquí se llena. Cuando volvemos a Madrid a la madera. Os lo he dicho, espero que os haya gustado. Like si os ha caído muchísimo y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Que aún queda lo suyo del Swap Force. Hasta la próxima.